Sí, desde que empecé como a estudiar seriamente y que decidí dedicarme a la danza, yo tenía 18 años, lo que ya era tarde. Ha pasado mucha gente, han sido muchísimos viajes, hay mucha historia. También ha sido como, por un lado, difícil, porque ha sido bien arduo, ¿no? Yo creo que yo no tenía condiciones para ser bailarina, ¿no? No es como, eso se ve en una sala, cuando llega alguien y dice, wow, qué condiciones tiene, qué facilidades. Y a mí como que me costaron muchos años entender, después el flamenco me costó mucho, irme también fue bello y duro. Hay un camino ahora, siento que hay una sustancia y que me he demorado mucho tiempo en tener, ¿no? En conseguir como algo que yo ya siento parte de mí, que es mi profesión, que viaja conmigo, que está conmigo, que se ha apoderado de mi espíritu, por así decirlo. Lo bonito para mí de la danza, especialmente de la danza, es que uno creo que puede comunicar en un plano que es diferente. Como que hay algo más sensorial, más intuitivo, que toca otras fibras, ¿no? De las personas. Y sí, eso es la pasión, eso es ¿no? Como la fuerza que tiene. La danza y también el flamenco, yo creo, al venir de una tradición, es muy terrenal, ¿no? Tiene esta cosa así fuerte que tienen las músicas que vienen de tradiciones. Cambiar de piel es un proyecto muy personal, donde yo estoy como buscando un camino dentro del flamenco, ¿no? Con el que yo me puedo identificar profundamente. Nació desde ahí, desde empezar a investigar desde otra parte, desde dejar de tratar de ser una bailadora, de sacarse el disfraz un poco de bailadora. Si tú te fijas en la obra, no hay volantes, lunares. Y empecé a trabajar sin la cosa que hay que estrenar, o que hay que mostrar, o que hay que terminar, o que hay que irse del estudio porque viene otra persona, en la naturaleza. Y también entonces empezó a entrar en mí, yo creo, como toda esta cosa de los animales. Había muchos pájaros, había un nido de pájaros que vivía ahí afuera de la sala de ensayo, en la puerta. Y a veces entraban. Y eso también fue algo que fue inspirando de alguna manera. Mi hija estaba en Francia conmigo y también de manera natural ella se empezó a incluir en la obra, porque estábamos en el campo y empezó a venir a los ensayos, a hacer esto. Un día ella trajo el cuenco que está en la obra, lo trajo ella, lo encontró y mira. Entonces fue como también, y todo empieza así, ¿no? Que a mí es la manera en la que me gusta trabajar. De repente las piezas empiezan a encajar de alguna manera, ¿no? Y uno empieza a encontrar que por una razón que no sé cuál es, todos esos papeles, esa música, eso cobra un sentido.
Entonces esto es muy íntimo. Es como yo invito a que vengan a entrar a mi mundo, ¿no? Entonces yo dije, esto va a ser complicado, ¿no? Pero ha sido muy bonito, yo me he sorprendido mucho y lleno también. Entonces me gusta porque al final uno se da cuenta que las convicciones son importantes también. Cuando uno cree en algo, eso se transmite.